No, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Así es, como tú lo mencionabas, hoy es el 85 aniversario del nacimiento de Alfredo, el flaco Citarrosa, y nos vinimos hasta Malvin, hasta la que era su casa acá en el barrio Aconcagua. Y fíjate qué lujo y que nos damos, porque estamos con su guitarra acá, que ahora la vamos a estar mostrando, y con su equipo de música acá, acá atrás. Pero estamos con sus hijas, con Moriana y con eh, Serena, a quien les agradecemos por recibirnos. Y bueno. Eh, eh, sé que capaz que todos los años puede parecer un poco lo mismo, pero eh, hoy en no porque sea el, el 85 número redondo, pero eh, ¿cómo, cómo se lo recuerda eh, ustedes hoy. La verdad que nosotras siempre tratamos eh, de festejar su nacimiento, de celebrar siempre el día de su cumpleaños. Entonces los 10 de marzo, desde hace muchísimos años, tenemos como tradición hacer un, un pequeño homenaje, espectáculo. Antiguamente se llegaron a hacer espectáculos muy multitudinarios y en los últimos años se, nos hemos enfocado en hacer cosas en la sala Cita Rosa. Y bueno, y la pandemia, estamos todos acá de tapabocas lamentablemente, y bueno, y las salas también de, de, la, de, de la Intendencia están cerradas. Así que este año... Decidimos hacer un, un, una celebración por redes sociales. La Sala, junto a TV Ciudad, generaron un, docu un documental, no, un, un video, una, no, pieza no audiovisual. Visual, una pieza audiovisual preciosa que están compartiendo también las redes de, de, de TV Ciudad y de la Sala. Incluso van a seguir haciendo cosas durante el mes de marzo y durante todo el año, por ser el año de los 85 años. Y nosotros de alguna manera desde, desde casa o desde el archivo Citarrosa estamos tratando de compartir en redes que la gente este, haga su, su homenaje propio, o cante una canción o diga unas palabras o lea algún texto usando el hashtag rosa 85 Mariana, eh, hoy eh, a propósito de lo que decía tu hermana, también escuchaba por ahí una frase del flaco que era eh, honrar la vida y celebrar la emoción por la vida. Eh, bueno, esa frase no recuerdo que la haya dicho, particularmente aparecen aparece en muchas frases. Aparece en un video que él dice, claro, eh, que hay que celebrar la emoción por la vida. Me parece que es, es una buena frase, sí, hay que celebrar la emoción, hay que celebrar la vida y el nacimiento. Y por esa razón es que elegimos esta fecha y no el 17 de enero, que nos, al principio nos llamaban mucho por el 17. Creo que ya la prensa se acostumbró sí. a que nosotras preferimos que si vamos a celebrar una fecha, que es el día de su nacimiento. Sí, 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 sí. Y bueno, y este año tan raro, he recibido con el hashtag, eh, mucha gente se ha sumado. ¿eh? Eh, por las redes, a mí me han llegado muchos de amigos que si no escriben, comparten algo que escribió otra persona o una foto, hay gente que hace caricaturas, o un pedacito de una canción, tatuajes, hemos visto también, ¿verdad? Muchas cosas y Increíble. Está Muy lindo esta idea del hashtag cita rosa 85 me ha resultado a mí una novedad muy interesante mucha gente se ha sumado y es re lindo las manifestaciones y aparecen. además lo lindo es que no tiene fronteras porque es una cosa con la que se puede participar desde cualquier parte del mundo entonces realmente es muy muy lindo poder buscar después el hashtag y encontrar todas las cosas que ha hecho la gente y que está realmente muy 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 emocionante y trascendiendo totalmente generaciones además no total sí generaciones sobre todo sí 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 bueno sobre todo los que se mueven más en redes son los más jóvenes pero incluso hay algunos también grandes que, que, que se moviendo también. Hoy, hoy les preguntaba antes de venir acá si tenían a, a, algo por ahí y, y por suerte hay algunas cosas que no están acá porque están en, en el CIDADE que se está haciendo eh, donde se llevaron el archivo para investigar eh, para cuidarlo eh, se llevaron, yo había encontrado por ahí, 100 cajas de cartón grandes, dos baúles llenos de libros, contratos, fotografías afichas, recortes de prensa grabaciones, todo eso se llevó y eh, para... para y sí, sí, Madre sí, bien. sí Hace muchos años que venimos trabajando con el archivo Cita Rosa, porque imagínate, papá hace 32 años que falleció y era una persona que guardaba, guardaba, archivaba, este, grababa, era una cosa brutal. Desde hace muchísimos años empezamos a trabajar en esto, pero claro, los, los materiales eh, audiovisuales que, que, que habían eran de otra época, ¿no? En el año 89 falleció él, no existían los CDs, para que se hagan una idea. Y entonces, a lo largo del tiempo, hemos tratado de empezar a, a digitalizar para rescatar todo ese material fonográfico, sobre todo, porque eran cintas de carrete abierto, magnéticas, que no. Que, bueno. Y además es muy costoso también recuperar todo eso. Pero era muchísimo material. Entonces, nunca hayamos terminado hasta estos últimos años, donde se incorpora el CIDADE, la Universidad de la República, el Archivo Nacional también, colaborando, el AGU, para terminar de rescatar todo ese material, digitalizar todo el material, y ahora estamos en plan de. de, de inventariar, digamos, y poder ubicar dónde es que está cada cosa para poder darle uso como corresponde. Un material de archivo que había, como decías vos, todo lo que recolectaba. Eh, también había eh, una gran cantidad de libros, era un gran lector, y con intervenciones que él anotaba los libros. Sí, la biblioteca de papá no sé cuántos miles de libros tiene, pero son del orden de miles. Eh, y cualquier libro que vos sacabas de la biblioteca, fuera de los caracoles, de marxismo o de geografía, eh, están escritos y anotaciones en todos lados. Entonces era un algunos, tipo realmente. Sí. Algunos los tenemos por acá en casa y muchos los tuvimos que llevar al ciudad. No alcanzan las paredes para poner libros. Es increíble, demasiada cantidad y mucha variedad, que es lo más interesante. Desde desde en aquella época le interesaba la robótica, imagínate veterinaria, plantas, como decía es una cantidad de temas más. Bien, para ir cerrando, eh, tenemos acá la, la guitarra que me gustaría ver si, si me ayudan a abrirla. No, este... Las cuerdas medio flojas, porque claro, es que no, no le hace bien tampoco mantenerse en, en, en afinada, o sea que si tocas ahí no, no, va, no va a salir un buen sonido. Pero esta fue la guitarra que él, que él tenía cuando volvió del exilio, es una Contreras preciosa. No es la que él amaba, porque él tuvo una guitarra blanca que le llamaba, que era una guitarra fleta, que había. He tenido mucho trabajo para conseguirla y se la robaron en México. Así que bueno, esta es la, la que tenía en los últimos años y con la que tocó. Bueno, Serena y Moriana les agradecemos por estos minutos. Y no eh, volvemos a, a piso contigo, con esta imagen de la guitarra de Alfredo Citarrosa y bueno, con mucha más eh, homenaje, mucho más homenaje en la pantalla de TV Ciudad. Eh, vuelvo a piso.